¿Qué tal amigos del canal Mr. Gamer? Vámonos a esto que es el lote Cuervo Horus y cómo hacernos con él más barato. ¿Sale y vale? El lote cuesta, fíjense ustedes, 2200 y lo que vamos a hacer nosotros es comprar en nuestra cuenta principal y tenemos que tener, valga la redundancia, una cuenta secundaria que nos va a regalar lo que falte de ese lote, ¿de acuerdo? Bueno, en vista de los precios, lo que yo voy a hacer, fíjense ustedes, es llevarme en principal la misma cantidad que cuesta el lote. Es decir, me voy a ir por las alas de cuervo. Ahí están. Las compramos. Esto en principal, por supuesto. No equipamos como siempre. Y luego, fíjense ustedes, nos vamos a ir a este gesto, que es alocado. Ahí está. Ok. Bueno, ahí está. Y lo compramos, ¿de acuerdo? Tampoco lo equipamos. Y regresamos, nos llevamos pasito cruzado. Mira, ájale, está chulo, ¿eh? Bueno, ese también lo compramos aquí en nuestra cuenta principal, mis amigos. Ahí está. Bueno, recuerden el código de creador Mr. Gamer en tienda Epic y en Fortnite. Y ahora sí, una vez que hemos comprado esto, nos vamos a cuenta secundaria. Bueno, mis amigos, estoy pensando esto y ¿qué creen? Ya nos íbamos a cuenta secundaria, pero viéndolo bien, nos quedan aquí pendientes 1000 pavos. Así que he decidido llevarme también curva condenada, este pico. Ajá. Este que está por acá, que se ve bastante bien, ¿no? Ese efecto demo está muy padre. Pero bueno, vamos entonces a comprarlo. Ajá. Ok, ahí está. Y regresamos. Ahora serían 400 si se dan cuenta. Entonces ya está mucho más decente. Ya esta skin nos debe de salir en 400, ¿verdad? Si todo sale bien. Así que bueno, vámonos a cuenta secundaria. Bueno, ahora sí estamos en cuenta secundaria después de arrepentirnos, ¿no? Aquí está. Fíjense, aquí son 3 objetos. La skin de Lego y por ahí también están unas alas. Ok, esas 3 cosas por 400 pavos. Ya suena mejor, ¿no? Porque nos iba a salir en 1000 y sí duelen. Entonces, 400 ya está más decente. Saludos a Gerardo Venom. Y bueno, compramos este regalo. Ok, se lo vamos a dar a nuestra cuenta principal, mis amigos. Y bueno, regresamos a ella para ver cómo queda el resto del lote. Bueno, estamos ya en cuenta principal. Y aquí vemos más detallado cómo es este skin y qué nos llevamos. La verdad está chula de bonita, el efecto metálico se ve bastante bien. La mochila no se fijen, chamacos. Y bueno, ahí está. También está, por supuesto, su versión de Lego que se ve bien, está bien hechecita. Y nos vamos a la mochila retro, que son estas alas. Estas son las alas mochila retro que viene en este lote. Alas malditas de la perdición, ¿ok? Ahí están, chamacos. Entonces, bueno, nos vamos hacia atrás con la tecla que corresponda en nuestra consola. Y de ahí nos vamos a lo que sería, pues, la tienda. A los originales de batalla campal. Y nos vamos entonces aquí para regresar, pues, prácticamente todo. A excepción de la skin que ya nos costó 400 pavos. Entonces ya esto ya nos convino, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa si podemos cancelar esto. Y bueno, saludos a los 33 PlayStation. Sí, 33 PlayStation. Que está por ahí, me suena como a PlayStation, ¿verdad? A los PlayStation. Cancelamos la compra. Ok, ahí está nuestra segunda cancelada. Y nos vamos a lo que sería, pues, lo último, que es alocado. Ahí está este gesto, cancelamos la compra. Bueno, nuestro amigo, nuestro amigo, los 33 PlayStation, le mando un saludo, que sí, nos anda aventando espunchulada. Bueno, ok, entonces ya quedó. Tenemos por 400 pavos esta skin, que debo de decirlo, se ve muy bien. Y si queremos tener todo el lote completo, bueno, entonces serían 700 pavos más. ¿Qué quiere decir? Que todo el lote nos saldría en 1100. Ajá. Es decir, nos sale exactamente a mitad de precio. Exactamente a mitad de precio, mis chamacos. Y bueno, lo que les va a salir también muy muy barato es dejar su like. De hecho, les va a salir gratis. Y también agregarme como creador en tienda Epic en Fortnite con el código Mr. Gamer, mis amigos. Así que bueno, yo me despido. Bye.